haciendo, bueno, a medida que vayamos entrenando, yo creo que a mitad de año ya vamos a poder hacer algún partidito. Pero bueno, Ariana, ¿qué te parece si nos metemos de lleno? Vamos al tema del reglamento. Este reglamento que, como dijimos, hemos enviado a la Liga de Fafi, de FEFI y Liga Argentina, que son todas de fútbol infantil, que nosotros pensamos, o por lo menos yo, que hay que modificar para un verdadero fútbol formativo y para que no quede todo en la palabra, ¿no es cierto? Así que vamos a ir punto por punto, Eliana. Bueno, el primer punto es organizar las categorías según el año lectivo. Esto significa que en la actualidad los niños pertenecientes a las mismas categorías tienen edades escolares distintas. Conviven niños de 6 años con niños de 7, es decir, niños que están en preescolar con niños que están en primer grado, lo que resulta bastante dificultoso para la armonía del trabajo. Por tal motivo, se están mezclando a los niños con diferentes periodos evolutivos, es decir, niños en periodo preoperativo que van de 2 a 7 años, periodo operativo concreto que va de 7 a 12 años y periodo formal que son 12 años en adelante. Consultando a docentes especializados en rama de psicología, nos han comentado que no es conveniente mezclar estos periodos, ya que su acceso al aprendizaje y a la apropiación del conocimiento es diferente. Los periodos evolutivos marcan la diferencia entre periodo sensorial, que es el preoperativo, las operaciones concretas, que es el operatorio concreto, y abstracto, que es el formal. Por lo expuesto, creemos conveniente agrupar a las categorías del fútbol infantil de 5 a 12 años del mismo modo que se hace en el nivel educativo, o sea, que desde el 30 de junio hasta el 1 de julio, de tal modo que la armonía del trabajo será óptima y la comunicación escuela-institución deportiva también. Exacto. Bueno, lo que queremos, vamos, el resumen, acá está, bueno, explicado para que la gente entienda y vamos a explicarlo también con otras palabras. Este primer punto que nosotros pensamos que hay que modificar es que se agrupen a los chicos según cómo te anotan en el colegio. Claro. Por ejemplo, ahora las categorías están todas agrupadas por año. O sea, juegan todas las categorías, la 2005 juntas, la 2006. ¿Qué pasa con esto? Que al jugar todos juntos, por ejemplo, las 2007 todas juntas, hay chicos que están en primer grado y chicos que están en preescolar. Claro, Porque sí. abarca todo. Y ahí es Todo donde el se año, nota, ¿eh? donde abarca todo el año. Claro, y ahí es donde se nota la diferencia de aprendizaje. Ahí es, por más que hay 6 meses de diferencia, un año, es mucha diferencia, porque los chicos que están en primer grado ya están empezando a leer y a escribir, el que está en preescolar está jugando todavía con juegos, ¿no es cierto?, lúdicos. Y bueno, ahí es donde sacan ventaja los chicos que están en primer grado. Nosotros hemos hecho un estudio, una estadística que marca que todos los chicos suplentes, o jugadores alternativos, como nos gusta llamar acá, son por lo general los chicos que están en preescolar. Y los chicos que están en primer grado son todos los titulares. Esto por lo que decíamos acá, de los periodos, por los periodos y el nivel de aprendizaje de cada chico. Entonces, bueno, nosotros creemos que este punto tiene que ser evaluado. Ya sé que ahí me han dicho de muchas ligas, el presidente Fabián Quintana de la liga de Bafi me dijo: yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿sabés qué? Ya Sí, está todo organizado así. claro. Ese es el problema, ya está todo organizado así. Para desorganizar todo esto va a llevar. Pero bueno, nosotros lo planteamos, ¿no, Eliana? Y sí, está bueno, Siempre hay que quedó dar bueno. un puntapié inicial. Claro. El asunto está planteado. Que bueno, se agrupen según cómo te anotan en el colegio, Claro, o según el ciclo sea, lectivo. de los chicos que ven del 30 de junio al 1 de julio es un grupo y los de después, o sea, de septiembre a diciembre, otro Y grupo. así van a estar agrupados de esta manera, van a estar todos los chicos que están en el mismo grado. Por Claro. ejemplo, todos los chicos de primer grado van a estar en la misma categoría, los de preescolar y así se va a equiparar un poco a nosotros el criterio del aprendizaje y de la práctica deportiva, ¿no? Bueno, vamos con el segundo punto, El Eliana. punto 2 es que todos los chicos jueguen. Y el reglamento establezca que todos los jugadores de un equipo jueguen como mínimo 5 minutos en cada partido. Es decir, que ningún chico que es citado para un partido oficial de campeonato se quede sin jugar. Por lo menos deberá garantizarle que jugará 5 minutos como mínimo en cada partido. Esto favorecerá el mejor desempeño y evolución de los niños y estimulará su vínculo con el deporte. Bueno, acá el segundo punto también, otro punto a modificar, que todo lo que le garanticen a todos los chicos por lo menos jugar 5 minutos. Porque hemos visto que, bueno, a veces en partidos que se definen, bueno, o no también partidos que se definen Sí, nada. que son más difíciles o contra un rival que es de la zona, sí, hay chicos que capaz que están todo el No, por ahí vos partido. vas y no juegan ni un minuto. O sea, el padre va, lo lleva, por ahí jugás de visitante, lo viajás.
Y es feo no jugar ni siquiera un minuto, estar todo el tiempo mirando. Siempre estamos recordando que esto nosotros lo planteamos para el fútbol formativo, que es a los chicos que van desde los 6 a los 12 años, ¿eh? Estamos en fútbol formativo. O sea, que bueno, para mí tienen que jugar todos los chicos. Sí, también evaluar el tema de todos los chicos que también concurren a las clases de entrenamiento, ¿no? Porque también a veces se ve que hay chicos que no van o que los traen de afuera para jugar este partido y capaz que un chico que es del barrio y que va y que va todas las semanas al entrenamiento no juega porque estos chicos que lo traen solo para los partidos para ganar. Entonces Exacto. esto también estaría bueno que lo evalúen. Aparte, más allá, todos dicen, todos tienen derecho a jugar. Si no es por el nivel de juego, ahora en todos los clubes, la mayoría se paga una cuota para jugar. Entonces, ya no solamente por tu nivel de juego, ya estás pagando una cuota de X cantidad de pesos y que no es barata. Entonces, también que te garantice jugar, aunque sea 5 minutos, ya que, bueno, estás pagando para jugar. Sí, o a veces también pasa que son muchos los chicos, entonces capaz que son 11 y no pueden jugar todos, pero bueno, estaría bueno que capaz que hagan dos grupitos y que bueno, un primer tiempo juegue un equipo y el otro segundo tiempo otro equipo y Y el si no, mismo limita grupo. la cantidad de cupo. O ahora ahí se juegan los domingos, los sábados a la mañana, los sábados a la tarde, los domingos. Armá un grupo para los sábados a la tarde, otro grupo para los domingos. Pero bueno, como sea, pero el entrenador y el club que se las ingenie para que jueguen todos los chicos que están anotados en la categoría. Bueno, vamos al tercer punto, El ¿no? tercer punto es eliminar el resultado final de un partido de forma numérica. Con esto queremos decir que el resultado final de un partido se ponga sin tener en cuenta la cantidad de goles. Es decir, que el resultado aparezca escrito de la siguiente manera. Por ejemplo, Stento le ganó a Villaluro. Y así evitar poner el número, ¿no? del partido. Como por ejemplo, Stento 7-0 le ganó a Villaluro. Claro, el resultado final, en vez de ponerlo con números, que se ponga con palabras. Ese sería el Claro. resumen. Porque también esto es parte de la formación. Nosotros, como vos decís, vemos en los resultados finales, en las revistas, que ahora todas las ligas tienen revistas, ese es otro problema o beneficio, bueno, según como lo quieran ver, que te ponen, por ejemplo, como decís vos, no sé, Stento le ganó, hay partidos que terminan 11-0. Sí, Y vos después hay lo ves mucha diferencia. reflejado en la revista y queda. Se puede poner tranquilamente, ganó Stentor, empate, o bueno, ganó fulanito de tal, ¿no es cierto? Sin el resultado numérico. Claro. Acá viene el otro problema que me dicen también Fabián de la Liga, que claro, dice, todos tienen la revista, todos quieren verse goleador, pero bueno, nosotros estamos apuntando a la formación. Aunque sea por lo menos en las categorías más chiquitas, capaz que no tanto capaz en los chicos de 12 años que ya son más conscientes, pero sí en los chicos de 5 o 6 años que todavía entienden, pero no tanto de eso de ver que no sé, que le ganaron a 7-0 y es feo también, porque a veces le preguntas, ¿y cómo saliste? Y ya la carita de decirte, y perdí 11 es feo. Entonces, no, bueno, perdí, pero que no sea tan importante un resultado. Yo digo y remarco que hablé con Fabián Quintana, que es el presidente de la Liga Bafi, porque es el único con el que habló, que se interiorizó, leyó el reglamento y dijo, mira, hay cosas que se pueden poner, otras que no. Vuelvo a repetir, es con la única persona que se interesó. Después los demás presidentes de la demás liga, sé, extraoficial, ¿no? Que le ha llegado, se la hemos enviado por correo, le ha llegado y la han leído y no nos han dado bolilla, pero bueno, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno. Pero no imposible. Claro. Si tacto nos jactamos de la formación, bueno, hagámoslo de verdad, ¿no? Sí, a veces esta parte también no es importante sino el resultado, sino la calidad del partido, porque capaz que el equipo perdió, pero jugó muy bien y es un grupo unido y eso también es lo que más importa. Bueno, ¿en qué punto vamos? En El el cuarto. cuarto punto. Exacto. Sacar la tabla de goleadores. Sacar la importancia a la tabla de goleadores y no ponerla por escrito en los boletines o revistas oficiales. Esto permitirá el mejor juego en equipo, ya que todos los integrantes de un equipo son importantes en sus diferentes funciones. Eso también ayudará a sacar el egocentrismo de los chicos y mejorará la unión del grupo. Uno solo no puede ganar un partido si no es con la ayuda de Y todos. acá volvemos al tema de la revista. Sí. Todos dicen, claro, todos que quieren ver la revista, el goleador, quién hace los más goles, la tabla de goleadores, pero bueno, hay que incentivar el juego en equipo. Y para el juego en equipo, nosotros creemos bien en sacar la tabla de goleadores, porque como decimos, uno solo no puede hacer el gol. Si vos hiciste el gol, porque alguien te dio el pase. Claro. O sea, es tan importante el que te da el pase como el que hace el gol. Sí, o sino también ver la forma de darle importancia a todo el grupo, si bien uno capaz que fue el goleador, pero bueno, darle la importancia, ahí está el tema de cómo el entrenador trata al grupo. Bueno, sí, él hizo es el goleador, pero todos fueron un gran equipo, por eso ganaron también, ¿no?
Así que bueno, ese es el otro punto. Bueno, vamos al quinto punto. Es incentivar el tercer tiempo. Incentivar el tercer tiempo después de los partidos es una buena idea que favorece a la sociabilización de los niños con los rivales. Los niños se darán cuenta que el rival es importante porque sin él no puede haber competencia. Por tal motivo, proponemos que se estimule al equipo que hace el de local a practicar esta costumbre, otorgándole un punto extra o bonus en el resultado final de la suma de las categorías en el caso que cumpla con lo mencionado anteriormente. Bueno, este es un tema, un punto también importante que muchos no tienen en cuenta. Hay que incentivar el tercer tiempo, que nosotros vamos a empezar a incentivar la liga de Bafi con la ayuda de Guaymallén, repartiendo los alfajores. Hay que incentivar el tercer tiempo entre los chicos. Termina el partido, salúdense, vayan a tomar algo juntos, cómanse algo juntos, o por lo menos que no se quieren sentar, pero que alguien, el club local, les invite con algo. No sé, como un gesto de caballerosidad. Esto es muy importante, incentivar este punto para mí en todas las ligas formativas. Así que bueno, ojalá que el tercer tiempo es importante, ¿no es cierto, sí, Eliana? Sí, eso está bueno. Porque bueno, sí, si bien dentro de la cancha son rivales, lo que está bueno es que los chicos entiendan que fuera de la cancha ya está, ya dejó de ser el partido y que somos todos por igual y que está bueno compartir un momento, ¿no? Así que, qué bueno. Vamos con el quinto punto. No, sexto y último punto. Sexto. Sí. Sexto y último, ahora estoy pensando más cosas para agregar, ¿eh? Así que me den bolilla, porque cada vez vamos a ir agregando más cosas con la ayuda de nuestros seguidores. Le decimos a nuestros seguidores que los que quieran seguir aportando más puntos a este reglamento, que lo hagan y nos escriban a creciendoconelfutbol@hotmail.com y ahí recibimos también más propuestas. El sexto es pelota de juego especial de acuerdo a la edad. En este punto debemos tener en cuenta la edad de los chicos para el uso de las pelotas de juego, los cuales deben ser acorde a la necesidad de cada edad. Por eso, la categoría más chica, en donde los chicos comienzan a jugar por primera vez, deben jugar con una pelota más chica y liviana que el resto de las categorías. Exacto. Este es otro tema importante, tener en cuenta la pelota con que se juega, porque en el fútbol formativo no todos los chicos tienen la misma edad. O sea, las categorías más chiquitas, que recién empiezan a hacer sus armas en el deporte, en este caso en el fútbol, para nosotros deberían jugar con una pelota especial, una pelota más chica. Así que bueno, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y más liviana, porque también les cuesta a veces patear a los chicos una pelota. Cabecear duele. Porque viste que en la liga se juega todo con la misma pelota, todas las edades. Claro. O sea, nosotros decimos las demás edades, está bien que se juegue con la de Babi, que es la número 4. Sí. Pero bueno. Se podría implementar algún arco más chico, porque cuando son tan chiquitos de 5 o 6 años. No, bueno, pero eso ya es más complicado el tema económico. Ahí claro, se ya bueno, no. Eso sí, pero. No, con la pelota está bien. O sea, con el que empiece la categoría más chica, la que recién empieza a competir, con una pelota número 3, con una más chica, más liviana, ya con eso estamos bien. Tampoco vamos a pedir demasiado porque nos van a sacar, viste, carpiendo. Pero la pelota es una sola, no es tan complicado. Sí. Así que bueno, y este sería el último punto que nosotros hemos enviado de la modificación en el reglamento que para nosotros hay que hacerle, ya hay que hacer en los campeonatos de fútbol formativo, para que justamente sea esto, más formativo, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca en la etapa de aprendizaje que va de los 6 a los 12 años.